Ahora que ha llegado RT, la nueva temporada de Brawl Stars, ya podemos escuchar todas las voces correctamente desde el juego y hay una en concreto que escuchamos en un directo del Misterio de la Radio. ¿Casualidad? No lo creo. Muy buenas a todos, Pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Deja ahora mismo un pedazo de me gusta, Pedrito, si recuerdas el Misterio de la Radio como algo espectacularmente brutal a nivel de la historia y el lore de Brawl Stars. Así es, Pedritos, RT, desde hace ya bastante tiempo que yo os lo digo, RT es la persona o el robot que estaba observando y vigilando básicamente el tema de la radio. Y esto es 100% así. Este Pedritos, como habéis visto en el vídeo anterior, es RT. Me lo he podido maxear básicamente porque en la temporada anterior he abierto absolutamente... Bueno, todo no, porque todavía tengo muchísimos puntos de fuerza por abrir. Tengo aquí 71 niveles, pero básicamente lo he podido subir al máximo gracias a mi constancia de jugar cada día. Pedritos, atentos a una de las voces de RT. Atentos, Esta no. Esta tampoco. Vosotros atentos, ¿vale? Incluso, espera un momentito. Vamos a hacerlo más épico todavía. Atentos. Aquí dice recording, en plan grabando, no pasa nada. Bueno, aquí no está mal. No. Tampoco. Ya llegará. Yo creo que es difícil. De momento no. Oh, you went the wrong way. Esto está muy guay, Recording. You seem in need of directions. RT, por favor, Have a fantastic No le apetece day. Salir ahora, Please, ask me anything. Whee! I'm losing my mind. Welcome to Star Park. Mindful Mail. Me está vacilando RT, ¿Habéis escuchado? ¡Pirip! ¿Vale? Ese pirip. Justamente ese sonido, Pedritos, es el que escuchamos hace más de 2 años en la radio. Es que es así, o sea, esto es así. Esto es parte del juego. Incluso los que no tengáis RT, ¿vale? Os vais a donde está RT y justamente donde lo podéis dar a probar, podéis escuchar también las voces. Pues hacerlo directamente desde ahí para que veáis que es verdad. Aquí Manuel me dice, en el minuto 8:13 de tu vídeo, ahí sonaba ese sonido de RT, pero diferente. Y ahora compara el sonido de RT con este vídeo, Pecerito, en el minuto 5:18. El primer sonido que suena, suena igualito que el anterior vídeo, pero distorsionada. Entonces, este vídeo que os voy a enseñar, este que está justamente aquí, es el que colgué, no sé si ayer incluso, y este debe tener mínimo 2 años. En este vídeo nos tenemos que poner en el minuto 8:13. Atentos, ¿vale? Atentos. Os lo juro, o sea, es... ¿Vale? Aquí se escucha un sonido de... ¿Vale? Tú escucha esto. Y si después nos vamos al vídeo que hice ayer, o sea, más de 2 años después, en el minuto 5:18, aparece una de las voces de RT. Siguiente, que esta directamente son las voces de RT. A ver. Tiene algo, ¿eh? Bueno, tiene a ver. Aquí tampoco... Tiene algo, se le parece un montón. Pero esta no es la voz, ¿vale? El cual hemos escuchado en el juego. Oye, Pedrito, ¿tienes la misma camiseta? ¿Que no te duchas? He estado mirando, Pedritos, en todos los vídeos que tengo y exactamente no encuentro el sonido este que hemos escuchado de RT porque tengo tantos vídeos, hay tantos sonidos, pero yo sé que hay, por ejemplo, este de nuevos sonidos o incluso interferencias, o incluso todos los sonidos de la radio. Son vídeos que me acabo de mirar de nuevo, pero yo sé que ese sonido está ahí. Entonces, si alguno de vosotros habéis escuchado el sonido de RT que os he enseñado hace un ratito, estoy 100% seguro que os habrá recordado a la radio. Y aquí, Pedritos, el vídeo oficial de la nueva temporada, saliendo de Star Park...
Temporada 17. Las skins. Mira cómo vigila, mira cómo vigila, Vale, ahí está el cuerpecito de RT. Introducing RT. Ojo. Uy. Vale, perfecto. Mola muchísimo la visión así, ¿sabes? Que se ve como si fuera una especie... A ver, tercera persona no. Vale, el mayordomo. Dios, qué pedazo de skin. Está súper guay, ¿eh? O sea, este tipo de presentación está súper guay, tío. Está muy, muy bien. ¡Ojo! ¡Dios! La skin final del pase de batalla. Está chula, tío. Está chula. Pero prefiero RT normal y corriente, no me preguntéis por qué. Pero es así, ¿eh? Lo prefiero. El por qué no lo sé. Está rotísimo. Está rotísimo este bicho. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ojo! ¿Esta música no salía en el misterio de la radio? Aunque pensáis que no, pedritos, la mayoría de las voces que se escuchan de RT aparecieron años atrás con el misterio de la radio y es algo que a mí me gusta. Me gusta que esté volviendo el lore, la historia oculta de Brawl Stars. Si te ha gustado y te ha entretenido el vídeo de hoy, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao.